dejar esta zona de mierda atrás. No sé. Vaya puto desastre. Es como si hubieran robado. Ve apuntando, V. Siéntate y cierra el pico. Tengo que pensar. ¿Está Lina Malina por aquí? Yo soy Lina Malina, la puta ama de Dogtown. Oye, sácame de aquí. Te dejo que me lleves a cenar. ¿Qué haremos? Supongo que es tu día de suerte. Oye, guapito, y se te van los ojos. Ya vale de mirarme las tetas. Sacude a este mamón, llévame. ¡Cállate de una puñetera vez! El zumbao de la cabina es mi amigo y socio, Tul. Y yo que pensaba que lo nuestro ya era una puta locura. Vamos arriba para que no se ponga muy tonto. Te lo contaré todo. Algo me dice que esto promete. Hay que joderse. A Tul siempre le ha flipado Lina. Se pone sus neuros constantemente. Y hace unos días hubo una sobrecarga eléctrica. Lo normal en Dogtown, vaya. La corona estaba enchufada mientras Tul era Lina. La neuro le ha cuajado el cerebro y le ha trastocado las sinapsis. Se cree que es Lina Malina desde entonces. Habla y actúa como ella. El pack completo. Pues ya que no te has perdido nada de este lío, puede que tenga un curro para ti. Tuchum necesita un matasanos. Supongo que quieres que lo ayuden. ¡Qué va! Tul volverá a la normalidad en nada. Ya que estás aquí, puedo pagarte mucha pasta si me ayudas con una cosita. Va de aprovechar la situación en la que nos encontramos. ¿Lo pillas? Para nada. A ver, la tienda no da beneficios. Nadie compra nuestras neuros y Hansen nos habla con el alquiler. La cabeza mola y llama la atención. Pero a ver las cosas como son. La peña de Dogtown no nada en Edis. Vale, quieres atraer a más clientela y eso, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tengo que quedarme para vigilar a Tul. No vaya a suicidarse o a romper algo. Tú ve a por Lina y tráela para grabar una neuro. Haremos una colaboración y la llamaremos Hermana Marrana. Lina se lleva contenido para un episodio y la rep de la tienda se beneficia de sus fans. Vale, traeré aquí a Lina. Necesito su dirección. Enviada. Te daré un extra si grabamos algo de puta madre. Parece un plan infalible. ¿Qué podría salir mal? Deberías ayudar al capullo ese y no grabarlo como si estuviera en un zoo. ¿Y tú qué harías? Hablar con un matasanos. O con alguien que sepa de neuros. Te llevas una en la placa facial y luego nos repartimos. Thank you.
yo que tú me desafía de ellos. No vayan a robarte a la estrellita. ¡Ese cabrón va! Voy a mentir. Este sitio se sale. Si Lina me pilla colándome, va a ser difícil convencerla. Mejor la espero fuera. Viene, Lina. Finge que eres importante. Suéltale alguna mierda sobre el estudio. Puedes guardarte los consejos de actuación, Johnny. ¡Dios santo! ¿Tú has visto lo que ha ocurrido? Yo he llegado y ya estaban así. Momento y lugar equivocados. Lo siento mucho, si eran tus chums, claro. Genial. Mira qué desastre. Tendré que llamar a Melanie para que haga otro casting. Bueno, ¿qué? ¿Quieres un autógrafo o algo? Soy cazatalentos de Neuroconglomerado y tenemos el papel ideal para ti. Queremos grabar un nuevo espectáculo. Y si la cosa marcha y tienes buena química con el coprotagonista, daremos luz verde a la producción. Echa el freno, chaval. Hago de todo, pero por el precio adecuado. Y siempre cobro un adelanto. Sin problema. Transferencia en curso. Vaya, se te da bien impresionar a las chicas, ¿eh? ¿Hay trato, entonces? Sí. ¿Has traído el guión? No te hará falta. Es todo improvisado. Te envío la dirección. Nos vemos allí esta noche. El productor Shank te estará esperando allí mismo. Oh, tengo que maquillarme. Que me toca maquillaje, uñas. Gracias, encanto. Chao.
guarra! ¡Te vas a enterrar! ¡Mi look tiene copyright, ¿vale? ¡Vas a estar pagándome hasta que te mueras! ¿Qué dices, gordo? ¿Tu look? Bolsos, zapatos, gafas, todo personalizado. Lina Malina es una marca registrada, zorra copiona. Esto es raro de cojones. ¿Cómo actúo? ¿Qué papel interpreto? A ver, señores, el director está aquí. Alguien tendrá que ponerse al timón. Me alegra tenerte de vuelta. Convéncelo de que es tu hermana desaparecida. ¿Cómo? Si eso es lo que quieres. Es todo parte del plan. Dale caña. Hermanita, ¿te acuerdas de nuestro primer apartamento en Haywood? Que estaba entre un Whole Foods y un almacén de Cantao. Teníamos un buga que hiciste tú con ruedas y piezas de un Sorton. Pensaba que te había perdido para siempre y aquí estás. Tienes que recortar. Por favor. No, no puedo creerlo. Es imposible. Éramos uña y carne, siempre juntas. Hermana, eres tú de verdad. Y corten. No ha salido mal, ¿no? No lo tenía claro al principio, pero creo que tenemos química. ¿Vamos a grabar algo más? Lo de hoy ya está. Has estado increíble. Pues entonces me voy a ir yendo. Mandadme la plan de grabación. ¡Chaito, monadas! ¡Hostia puta! ¿Qué quiere grabar más con nosotros? ¡Un curro de puta madre! Has superado todas mis expectativas. Se me da bien el mundo de las neuros. Te transfiero los edits. No esperaba que el día acabara así.